el tranqui de Texas. Está echado ahí. ¿Quién agarró? Chivita. La primera. Chivita. ¿Cómo te llamas, Vale? ¿Quién es? No sé cómo llaman. Cinco. Dime, borra, yuca, pollo, huequito, chivita, chufes y manchis. El hoy los payasos oficiales del Caribeo, los inseparables de el rodeo. El famosísimo Diablo y el Palomé Colimense. Tradición por su arraigo y por su herencia de familia, traiga y pague las venas. Contador Jesús Delgado, si eres amable, acompáñame al centro del ruedo, los toros insurgentes. Entre la palomilla, Chuy, por el público contador, y también Jesús, el compa Chuy Delgado. No le voy a aplaudir al ganadero, hágalo, es una manera de estimularlo. Cuautitlán de García Barragán, desde Tierra de Ganaderos. Su señor padre, de los primeros en salir del estado de Jalisco a representar el jaripeo a nivel nacional. ¿Alguna vez escuchó usted de los toros Rancho Mano de León del señor Raúl Delgado? Pues bueno, aquí está Charo Rodríguez, el fiscal de hierro. ¿Quién le manda, no? Su hijo. Manda al otro muchachito. Se nota que es el chiquiado de Paches, ¿eh? Se nota que las hamburguesas llegan por Federal, por DHL, no sé por dónde, pero el vato es el consentido. Mi mirada y mi rezo es para ti. Me has dado gloria y fracasos y enseñanzas al vivir. Aplaudido en el suelo, ruegan a ti. Nos des fortaleza y clase y por mente azota. Rezando que el barrio ya me espera, reparos y fuerza bruta. El muchacho y le están comprando sombrero y chaparreras. ¡Vaya, viejo! ¡Ábrale! Con su salida del lado derecho y la abierta por la cara del... ¡Ey! ¡A puta maña cruzarse, Vale! ¡Rancho La Milita! ¡Ábrale porque se llena! ¡Ahí lo lleva Chucky Lanner! ¡Va a comenzar la batalla sabroso ahí! ¡A medio del ruedo lo lleva pausado para que se plante con un público que comienza a conectarse! ¡Un Chucky que comienza a entender el reparo de esto del hombre entreno! ¡Lo va a empezar a poner en peligro! ¡Si la pierde la va a empujar! ¡Si lo empucha lo va a tumbar! ¡Si lo tumba lo va a entregar! ¡Nadie hable todavía! ¡Es el Chucky Lanner! ¡Pedazo de jugada! ¡Sí, señor! ¡Ya lo hablábamos! ¡Ahora sí tiene que irle! ¡Tiene que irle, payasito! ¡Payasito, lo dejaste! ¡Uy, uy, uy! Hay que ir por el muchacho, servicio médico. ¡A la gente! ¡A la gente! ¡A la zona! ¡A la gente! ¡La zona se mueve! Para continuar con la tradición. Otra pincelada más. Ahí viene con la... El huacal va a venir. El huacal se la va a dejar caer. El huacal viene sabroso, sí. Ábrale. Se llama despreciado. La va a venir a la vuelta y vuelta. Sí, la pucha se la va a llevar. ¡Ah! Se la volvió a hacer. Se cayó la torre. Se cayó el huacal. Ese no cae todos los días. Se enterregó en el despreciado. No. Esto es una locura. Ya pararon, la huacal se las va a dejar caer. El huacal le viene sabroso, sí. Ábrale, se llama despreciado. Lo va a venir a la vuelta y vuelta. Si la pucha se la va a llevar. ¡Ah! Se la volvió a hacer. Se cayó la torre. Se cayó el huacal. Ese no. Yo no soy toro de hambre. Recuérdale. Sigamos la historia de ese de nombre Fuego Eterno. Dime a la una, dime a las dos, dime a las tres, se calentó la situación, se llama Fuego Eterno, Rancho La Milita. Le va a calar, le manda a calar a la puerta, ahí le tiene, ahí le tiene la jugada, duro, macizo, tecateado, lo lleva la pierna tirante, lo estaba perdiendo, regresó, esto hay que aplaudirlo. Dime, dime a lo bruto, caray, caray, qué jugador, estuvo a punto de verse de una manera trágica. Super espectacular. Una llena
llegan los dos, llegan las tres, se calentó la situación, se llama Fuego Eterno, Rancho La Liguita. Y le manda a hablar, le manda a calar a la puerta, ahí le tiene, ahí le tiene la jugada, duro, macizo, tejateado, lo lleva la pierna tirante, lo estaba perdiendo, regresó, esto hay que aplaudirlo. Un apellido con tradición, un apellido con arraigo de jaripeo. ¡Suena, muchacho! Ahí la va el borrego, ahí la va el borrego. Deténselo, payasito, deténselo, deténselo, porque ahí la va. Ya va el borrego, ya va. Ahí está la salida, se llama Centinela, lo pone de manera rápida, levantando, poniendo en el centro del ruedo. ¡No! El público comienza a aplaudir, esto es una locura, esto es un manicomio, se lo va a quitar, el borrego se va a caer, si usted le aplaude se queda, nadie le hable todavía, nadie le hable, borrego de Jalisco, borrego de América, borrego, el borrego ya está perdiendo, el borrego ya regresó de nuevo, Centinela, el Centinela, Rancho Los Insurgentes. Primero ahí con las reinas, ahí lo tienes cortito. Tienes el centinela terreno de limpia, el graderío, la fiesta empezada. Si le gustó la jugada, téngaselo, señor insurgente. Hey, con corre. Chuy Delgado y borrego de Ameca, ¡a que jugador! Haciendo el acomodo hasta que el muchacho le convenza. Prepara la punta y dice: flexiona, pintea, calienta, lo tiene. El espartaco lo lleva de forma larga, lo va a poner en peligro, le va a venir a la vuelta y le voló el yuca. Cuidado, cuidado con el espartaco. Póngale soga, póngale freno, póngale pausa. El evento usted lo puede revivir, usted lo puede repasar a través de la cámara de Jaripeos de Adrenalina, la magia del Jaripeos. Estoy desesperado. Asociaciones de charros, a cada uno de ustedes, los que estén presentes y los que no, pues ahí les mando el saludo y la felicitación de parte del más humilde. Hoyo de San Isidro, prepara, punta y dice: ¡Huevo, baja en la puerta, cuyo! ¡En la puerta porque te lleva! Puño de San Isidro, en una jugada violenta, en una jugada recia, en una jugada llena de espectáculo, en una jugada violenta, una y otra vez, de arriba abajo, de derecha a izquierda, ahí llegando a la querencia, este se llama Cracker, Puño de San Isidro, lo llevó una y otra vez levantando la polvadera. Cuando vuelva a pegar a Panel, véngale con el lazo, ahí está la pausa, el plazo. Puño de San Isidro. Elegante, espeluznante, latigante, sin copiador, fuerte, valiente y mucho más, el muchacho
Jalisco, es el Wiquito. ¡Qué buen lazo le dejaron caer! El fin de fiestas patrias, Puerta de la Vega. En el nombre de ese Dios, que ya ves, ahí está, ahí está. Un Josco Bravado, un jugador de mundo. La chivita está haciendo la locura. La chivita le está haciendo grande. Chivita de Jalisco, chivita la va a perder. Chivita se va a quedar. Ahí está el jugador. De ver completito el espectáculo, le doy 5 y 5. ¿Qué pedazo? Lo que quiso hacer, usted lo puede revivir a través de la página de Jaripeos de Adrenalina. La magia del Jaripeo, la de Marco Antonio, Tony Vázquez Luna, JDA, Jaripeos. El hombre de Jimmy y de Agualulco, Borre de y